Domu, buenos días. Activa la cámara. Ok. Listo, profe. La demás persona me está moviendo. Sí. Aunque no las vea. Aunque no la vean. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aunque no los veo, pero me dice que ustedes me están viendo a mí. Vamos a practicar las clases que desde el otro día. Como le dije a los otros muchachos, hay un estilo de caminar que yo quiero que ustedes vean, que no pudimos ver bien la otra vez. No sé si le pasaron los videos de las clases, de los estilos de pasarela que estamos haciendo ahorita. Ahorita yo les voy a caminar lo más que pueda, porque acuérdense que tengo un problema en las piernas. Y le voy a dar varias llegadas de pasarela, ¿ok? Comenzamos. Llegadas de pasarelas. Las llegadas de pasarela ahora se están usando muy cortas, no se monea, porque acuérdense que contiene su modelo. Entonces, primera llegada de pasarela. Entonces van a llegar, cruzan, estiran, escogen, estiran, separan. Vamos a ver si me pueden ver desde aquí.
Van a llegar tres cuartos, torso adelante, para las chicas. Esto es, los pies que están atrás van a pasar adelante, van a girar, pero viendo siempre al público, ¿ok? Les van a llegar, repito, van a llegar, van a entrar adelante, están los fotógrafos, el público, los periodistas, ustedes le van a cuadrar ahí. Y ustedes lo que van a hacer es esto. El pie que está atrás pasa adelante. Giran completamente el cuerpo, pero la cara siempre va a quedar hacia el público, ¿ok? Luego que giran todo el cuerpo, van a girar la cara y se van a ir. Volvemos. Caminamos. Cuadramos. Tres cuartos torso adelante, pies de atrás, pasa adelante, giramos, giramos la cara y nos vamos. Esto es para las chicas que tengo en este momento que me están viendo, aunque yo no las estoy viendo. Ahora, vamos con Domu, que es mi amiguito, para que tú sepas cómo vas a llegar a la esquina de la pasarela. Domu, esto es una llegada. Tú te vas a parar así. ¿Ok? Tres cuartos te vas a llegar. Torso adelante. El pie que está atrás pasa adelante. Giras completo. Giras la cabeza, después que giras el cuerpo completo, vas a girar la cabeza. Entonces, y te van a ir. Entonces, repito, las chicas quiebran cadera. Las chicas quiebran cadera. Tres cuartos, torso adelante. Quiebran cadera. Entonces, ustedes van a hacer así. ¿Ok? Luego, voltear la cabeza. Y se van hacia, y se van. Eso es para las chicas, para Don, mi amiguito Don, él se va a parar así. Usted no quiebra cadera. Se puede parar así también, ¿ok? El pie que está suelto, el que no tiene el peso del cuerpo, es el que vas a mover, Don. Vas a hacer esto, ¿ok? Vas con el pie adelante, giras, y después que giras, volteas la cabeza y te vas. ¿Ok? Esta es la primera, una llegada de pasarela. Vamos con la siguiente llegada de pasarela. Domo, pon atención, voy contigo. Aquí llegas. Cuadras, ¿ok? La postura derecha y vas a hacer uno, dos y tres. Te volteas y te vas y te vas, ¿ok? Llegué, cuadro en la pasarela, así, ¿ok? Luego, así. Uno, dos. Y te vas de este lado. Te lo voy a hacer de este lado. Llegaste, cuadraste. Ahora me voy de este lado. Giro, ok, pero viendo siempre al público. Giro el cuerpo, la cabeza viendo el público y te vas. Esto es para dos. La chica es igual, lo único que son más femeninas, ustedes sí van a romper cadera. Chicas, sí van a romper cadera, ¿ok? Domo no, los hombres no rompen cadera, aunque sí se pueden recostar así. O sea, esta una podría ser
Lo mismo, pero con diferentes paradas. Este parada para chicos. Ustedes van a hacer, vas a hacer así y te vas a ir. ¿Ok? Te lo hago de este lado, así. Te vas a voltear. Primero el cuerpo, luego la cara. Eso no se hace rápido, eso se hace más o menos con un intervalo más o menos lento. Ni tan lento ni tan rápido. ¿Por qué? Porque yo necesito, el público necesita, cuando tú llegas a la esquina, que vean la parte de acá, de la vestimenta, la parte de acá. Y después tú, después que han visto esta parte de acá y esta parte de acá, van a ver la espalda. Entonces, por eso es que se hacen estos movimientos. Entonces, estoy acá. Chico, ¿cómo es para ti? Estás acá, tres cuartos. ¿Ves? El pie que está atrás pasa adelante, parece que se fue. Ah, no, no se fue. El pie que está atrás pasa adelante, giras completo, giras, de último giras la cabeza, ¿ok? Y te vas. Vamos con la chica. Entonces ya saben los chicos cómo van a hacer. Entonces vamos con la chica. Llego, tas, 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 tas. Aquí cuatro chicas. Aquí hago esta figura. ¿Ok? El pie que está atrás pasa adelante, giro. Ok, gira la cabeza. Entonces, la diferencia es en que yo voy a para ambos, para hombre, para mujer. En este caso, mujer, porque tengo la quiebre de cadera. Entonces, hago así. Luego, hago. Volteo la cabeza y me voy. Pero voy a ir más Tiempo. lejos, pero espero que ustedes estén oyendo. Entonces, cuadro, ¿ok? El pie que está atrás pasa adelante, giro, me quedo viendo al público, después que termino de girar, volteo la cabeza y me voy. Esa es una de las llegadas de pasarela. Ahora vamos con la otra llegada de pasarela. Piensa lo que voy a hacer para ambos, ¿ok? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, vamos. Se me olvidó que tengo el pendrive pegado allá. Llego, cuadro, vean, doy un paso atrás, voy otro paso, giro, giro la cabeza. Y me voy. ¿Ok? Repito esta. ¿Ok? Este es el caminar. Doblen, lancen, doble, lancen, lleguen, cuadren. ¿Ok? Paso atrás uno, paso atrás dos. Giro completo, luego giro la cabeza y me voy. Volvemos, última con esta. Cuadro. Ok. Paso atrás uno, paso atrás otro, dos pasos atrás y voy girando. Ok. Y me voy. Esa es la otra llegada de pasarela. Hay una llegada de pasarela que se usa mucho, sobre todo para abrir traje, las muchachas. Yo lo llamo vuelta al revés. ¿Por qué lo llamo vuelta al revés? Porque yo estoy acá. Si yo estoy acá, generalmente yo voy a hacer así. Pero en este caso yo no voy a hacer así. Yo voy a hacer así. ¿Ok? O sea, voy a hacer así. Vean los pies. Fíjense los pies.
Por si las moscas, voy a agarrar mi bastón. No vaya a ser que me vaya a caer. Pero vean los pies. Aquí yo cuadré. ¿Ok? Me echo hacia atrás. Y voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Y después estiro y me voy. O sea, vuelvo para acá. Cuadro. ¿Ok? Chicas, cuadro. Giro completo y me voy. Lo voy a hacer de este lado. Voy a ver si lo puedo hacer de este lado. Aquí cuadro completo. Giro. Estiro el pie y me voy. Vuelvo para acá. Okay. Chicos, Domo, en estos casos que eres hombre, es lo mismo, pero tú no vas a cuadrar así, tú no vas a romper cadera, tú te vas a parar derechito. Entonces, como tú te vas a parar derechito, tú lo que tienes que hacer es esto, que ¿okay? Voltearte. Y empiezas a caminar y después te vas. Eso creo que vamos a llamarlo vuelta al revés. Entonces, estás así. No, tú estás así. Luego volteas, estiras el pie y te vas. Vamos, otra vez. De este lado. Llegaste de este lado, ¿no? Yo creo que lo puedo decir. Llegaste de este lado, cuadraste y vas a hacer esto. ¿Ok? Vas a hacer esto. No vas a hacer esto. Esto no. Vas a hacer esto. Pones el pie atrás, giras y te vas. Entonces, voy a repetir las tres, voy a repetir los tres, las tres llegadas de pasarela que estoy enseñando hoy. Entonces, volvemos. Caminar. Les voy a caminar de perfil para que vean el efecto de las piernas cuando doblan la rodilla. Y después les voy a repetir las llegadas de pasarela, ¿okay? Entonces, vamos. Espero que aquí me estén bien. Espalda, chica, esta parte de acá. Tienes que estar bien recostada atrás. O sea, descansada acá. Que te salga esta. Lo que pasa es que como estoy gordita, no me voy a quitar la chaqueta. Oh, sí, ya va. Me voy a quitar la chaqueta. Vean esta parte de acá, no esta, esta es mi gordita, es gordita. Esta parte de acá tiene que haber una curvatura. De estar así, se dejan caer y van a hacer esto. Doblan la rodilla acá, no aquí, ni aquí. Van a doblar la rodilla acá. Esta rodilla la van a alzar. ¿Ok? Y después van a hacer así. ¿Ok? Doblan, alzan y estiran. Doblan, alzan y estiran. Doblan, alzan y estiran. Y van a cruzar. ¿Ok? Las chicas que me están viendo, sé con ustedes. Ahora lo voy a hacer de frente. Okay. Dobla, ajá, dobla, alzan, doblan hacia adelante, no así, así no, doblan hacia adelante, estiran y lanzan, doblan, alzan
estiran y lanzan y cruzan los pies. O sea, es cruzado. Es cruza queda. Entonces, vamos. Aquí, 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 acá, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Vuelvo a hacerlo. Aquí llego, chicas, aquí cuadro. Bien que está atrás, pasa adelante, tiro completo, tiro la cabeza y me voy. Okay. Voy para allá. Tres. Ay, no sé qué dijo. Voy para allá. Entonces vamos. Vea. Pongo el pie así. Lo subo, lo lanzo y lo cruzo. Acá. Acá, acá, acá y acá. Aquí llego. Acá, 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 acá. Y aquí llego. Aquí cuadré. ¿Ok? Entonces voy a hacer así. Pies atrás, paso adelante, giro, giro la cabeza y me voy. Igualito. Acá, 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 acá y acá. ¿Ok? Voy hacia adelante. Comenzamos. Como saco el pie. Doblo la rodilla, lanzo el pie, saco el pie, doblo la rodilla, lanzo el pie. ¿Ok? Ese es el caminar que se está, que vamos a utilizar, que se está usando muchísimo. Aquí llego, me paro y me voy a ir un pie para atrás, el otro para atrás, giro y me voy. ¿Ok? Igualito. El efecto que tiene que verse es este. Te lo voy a hacer ahora de lado para que vean cómo se alza la rodilla. Voy de aquí para allá. Entonces, acá. Aquí pongo la rodilla. Lo voy a hacer más acá. Aquí pongo la rodilla. Alzo la rodilla. Lanzo el pie. Y lo cruzo. ¿Ok? De un lado y del otro. Vamos de aquí para allá. Entonces, acá. Giro. Chicos, no, tú no lo vas a hacer tan marcado. No, tú no lo vas a hacer tan marcado. Vas a doblar la rodilla, pero no como la muchacha, y no vas a cruzar. Lo vas a poner un lado al. Un pie al lado del otro. Vea, es esto. Okay. Acá. Ese eres tú, ¿no? Okay. Ese es el caminar tuyo. Voy otra vez para atrás. Te lo voy a enseñar. Acá.
¿Ves? Yo doblo el pie, lo lanzo, cuadro, para Domu y me voy. Uno, dos, giro y me voy. Igualito, caminando, doblando la rodilla. O sea, te vas igualito, doblando la rodilla. Aquí vemos, doblas la rodilla, Domu. Caminas acá, lanza el pie y te paras acá. Esta es otra llegada. El pie que está atrás pasa adelante, giras y te vuelves a ir. ¿Ok? Chicas, voy a repetir otra vez el caminar. ¿Ok? Ya va, que no sé qué hora es. Vamos, entonces vamos, aquí, doblo rodilla, okay. Y lanzo el pie, doblo la rodilla y lanzo el pie y cruzo, chicas, es con ustedes, dejen caer la cadera, dejen caer la cadera, la espalda hacia atrás, acostada, no así, es simplemente, arquea, ¿ok? Vean, no vean esto que está gordito, vean nada más la parada, esta parte de acá, tiene que estar así. Y el levantamiento de la pierna es de aquí, ustedes van a subir la pierna, a alargar el pie, la pierna, estirarla y lanzarla. Entonces vuelvo otra vez. Acá, vean el pie aquí. Doblan, lanzan y cruzan. Doblan, lanzan y cruzan. Ese es el caminar que se está usando ahorita. Que yo quiero que ustedes lo practiquen varias veces en su casa hasta que lo logren. Yo no sé si Henry les mandó el video, pero en el video te explica cómo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si lo vamos a hacer play, tienes que poner el pie con fuerza. Así, ya te voy a decir cómo. ¿Ok? Tienes que poner el pie con fuerza. Y van a caminar, lo era. De caminar así el bastón. Posiciono el cuerpo y empiezo. Aquí llegué, aquí cuadré, aquí me voy. Aquí voy, doblo rodilla, subo y lanzo el pie, cruzo, 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 cruzo y lanzo. Aquí llegué, donde voy, así, adelante, giro y me voy, sigo cruzando, sigo cruzando. ¿Ves? Vuelvo. Entonces, voy a estar totalmente relajada. La protagonista de esta pasarela son las piernas. Tienen que aprender a doblar la rodilla. Tienen que aprender a doblar la rodilla. Como hago yo, mira, de aquí voy a sacar el paso. Voy a ver si me puedo acercar más. De aquí saco el paso, doblo y lanzo. De aquí saco el paso,
¿Ok? Y cruzo. Eso es para las muchachas. Los muchachos igual, pero no cruzan. O sea que Domu no va a cruzar. Domu lo que va a hacer es esto. Aquí lanzo, doblo y giro bien. Doblo y giro. Doblo y giro. Eso es Domu. Doblo y estiro, doblo y estiro. Que lo saco de acá. Chicas, doblan rodillas, estiran, doblan, estiran y cruzan. Ok. Van a estar totalmente relajadas para que las caderas se muevan. No la muevan ustedes. Ustedes van a mover las caderas. A mover las caderas al natural. Voy a poner otra vez mi chaqueta. Ok, ustedes van a mover las caderas al natural. Vamos a hacer algo mejor. Yo me la amarro aquí para que la vean. Ahora voy. Se van a relajar completamente. Van a tomar la posición y van a caminar relajadamente. Dejen que las caderas se vayan para el lado que se tenga que ir. Ustedes no las muevan, ellas se mueven solas. ¿Entendieron? Entonces, vamos otra vez. Ok, aquí voy. ¿Qué es eso? Aquí voy. Ok. Doblo rodilla, lanzo, doblo rodilla, lanzo, doblo rodilla, lanzo. Aquí me paro, aquí cuadro. Y aquí me volteo y me voy. ¿Ok? Aquí voy otra vez. Chicas, pongan atención. Manos en cintura. Y hago esto. Aquí llego. Pies que está atrás, pasa adelante. Giro y me voy. Ese es el caminar que ustedes van a hacer. Ahora, ese caminar también se adapta a lo que es el pleno. Yo voy a ir un momento, ya va, un momentico que voy a ver una cosa. Profe, esa caminata es con la segunda. Esa es la caminata. Ay, menos mal que sea que alguien me está hablando. Mira, ese es el caminar que se está usando. Este es el que se está usando en esta época. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Vean, ya que estás ahí, yo te lo hice de perfil. Este pie, esta rodilla se dobla. Luego se sube y se lanza el pie. ¿Ok? Yo te lo voy a hacer desde allá. Lo que pasa es que Pero con esto. las manos van en la cintura. Hija, yo te lo hice para que vieras el movimiento de cadera. Las manos van en la Ah, okay. cintura cuando. Olvídate de las manos. Okay, chévere. Concéntrate en las que son las piernas. ¿Ok? Ahora, Okay. cuando yo digo relájate, es para que tú no tengas que mover la cadera, sino que la cadera se mueva con el paso.
Si está tiesa, las caderas no se van a mover, que sería el plen, donde no se mueve ni cadera, no se mueve mano. Pero en este caso, la cadera se va a mover porque tú estás caminando. Cuando tú estás caminando relajada, las caderas se mueven. Entonces, el paso es el siguiente, velo de frente. Y ve el pie mío, como lo tengo, ¿verdad? No atrás, ni levantado atrás, acá. Entonces, tú lo vas a hacer, vas a subir la rodilla y lanzar el pie. ¿Ok? Así. Así. Así es que lo vas a hacer. Lo que pasa. ¿Ok? Ahí quedó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo lo digo? Ahí me dijo una cosa en inglés. Sigo. No, lo de, sale una eléctrica ahí en inglés, pero no sé qué se Ah, trata. no, 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 está bien. ¿Escuchan? Escucha. Yo creo que no, que se fue como el audio. Yo creo que es el de ella, no sé. ¿Escuchas? Bien. Creo que se Ya, va. déjame. Yo creo que se va. ¿Estás escuchando? Bueno, yo sigo hablando. Voy. Aquí voy. Vamos. Mira la rodilla. Mira la rodilla. La levanto, la estiro y la lanzo. ¿Ok? Ve. Y la cadera se mueve sola. Ahora, ¿cómo sé yo que ustedes me están escuchando? Hazme así. Ay, sí me están escuchando. Sí. No, está bien, ya se me está escuchando. ¿Qué se va? Mira, Henry. Como ya no me pueden caminar ni nada, me avisas cuando tú creas que corte, porque estoy repitiendo lo mismo. Ah, bueno, el profe, mándale la práctica que la envié por el grupo. Se puede. Ok. Disculpe, bueno. Seguimos. Cuando se pone rojo eso, es que está transmitiendo. Sí. Está transmitiendo, ok. Comenzamos otra vez. Ve pies, no sé si lo ves desde allá. El pie, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, ¿ok? Vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Ahora, te hago una pregunta. ¿A ustedes le llegó el video? Sí, y nos No, llegó. antes. Sí, nos Ok, llegaron. el de la. Eso es el paso que yo estoy haciendo ahorita. El de la chinita. Sí. Bueno, ese es el paso. O sea, Sí, levantar, doblar la rodilla. Dime. ahí pude verificar esa corrección que usted hizo ahorita, que el pie no sale de atrás, sino del lado del otro. Cometía ese Claro. error, pero ya perfecto, corregido. Ok, entonces lo voy a hacer de perfil también. Míralo. Aquí está el pie. Sale del lado del otro. Entonces, vas a subir la rodilla, a doblar la rodilla, ay, espera, a doblar la rodilla y lanzar el pie. ¿Ok? El pie lo puede lanzar con la zancada larga, con la zancada corta. Y el pie se pone fuerte. ¿Ok? Así. ¿Ok? ¿Viste cómo yo lo hice? Yo lo hice cortico aquí porque el espacio cortico para el perfil. Entonces, tú lo sacas de acá, lo pones aquí, lo pones aquí, lo pones aquí. Ahora te lo voy a hacer en el pasillo largo para que veas la zancada. Chévere.
¿Viste?